Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 3 de junio de 2017. Profecía y escritura. Sábado 27 de mayo. Para memorizar. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Al continuar nuestro estudio de las epístolas de Pedro, un punto debería destacarse: cuán seguro y confiado está Pedro en lo que está escribiendo. Podemos ver lo mismo con Pablo, una convicción clara y firme acerca de lo que están proclamando con respecto a Jesucristo y la cruz. En los textos para esta semana veremos más de esta certeza en Pedro, e incluso nos dice por qué tiene tanta certeza. No creemos, dijo él, comillas, fábulas artificiosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, tales como aquellas que conformaban las religiones paganas de la época. Más bien, Pedro estaba seguro de lo que creía por dos razones. Primero, era un testigo presencial de comillas, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. Pero en segundo lugar, y quizá más importante, entre paréntesis, porque casi ningún otro sería testigo presencial, está comillas, la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Pedro nuevamente regresa a la Biblia, señalando las Escrituras para la certera ratificación de Jesús, especialmente las secciones proféticas que hablaban acerca de él. Sin duda, estas son algunas de las mismas secciones a las que se refirió Jesús con respecto a él mismo. Mateo capítulo 26, verso 54, Lucas capítulo 24, verso 27. Así que si Jesús y Pedro tomaban la Biblia con tanta seriedad, ¿cómo nos atrevemos nosotros a hacer lo contrario?